Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, varios colegios no estaban preparados para iniciar el proceso de matrículas este martes. Ante la insistencia de padres que llegaron a inscribir a sus hijos, los centros de estudios debieron comenzar el proceso. Alertan sobre fuertes vientos en territorio nacional. El INETER emitió una alerta marítima en el Caribe y en el Pacífico por este fenómeno que ya ha movilizado a cuerpos de emergencia en varios departamentos del país. En internacionales sigue creciendo el escándalo sexual relacionado al millonario Jeffrey Epstein, condenado por pedofilia. La policía encontró una lista con importantes contactos como Bill Clinton y Mick Jagger en su computadora. En deportes, Luis Enrique quiso abrir un expediente disciplinario a Leo Messi. El diario Sport aseguró que el entrenador quería que pagara multa por no asistir a un entrenamiento por una gastroenteritis. En fama, Kelly Cuoco desató una polémica al decir en una entrevista que no es feminista. La actriz publicó una disculpa en las redes sociales, asegurando que agradece a las mujeres fuertes que marcaron el camino para que ella pudiera triunfar. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.